lo que esperamos, vamos a ver acá. ¿Cómo? ¿Los caramelos? ¿No te gustaron? Estos son de los buenos. Tal vez sí. Se mira el color diferente. ¿Quién dijo? Oh. Okay, vamos a esperar aquí. Entonces vamos a ver. Sé que es una espera de 25 minutos. Y miren, para los bebés. El gingerbread. Hay que esperar 25 minutes. Chicas, les saludo aquí de frente. Ya regresamos de... ¿Era desayuno? Bueno, era almuerzo porque ya nos fuimos tarde. Hoy sí nos pudimos levantar un poquito más tarde. Les hago así porque nos levantamos a las... Bueno, nos despertamos a las 8. Pero mi esposo estaba viendo una serie que se llama... Es como Casos sin Resolver en Netflix. Y pues nos levantamos, nos acostamos en el sillón, nos pusimos a ver la tele, a ver esos casos sin resolver. Y dijimos, ay, vámonos a desayunar a Cracker Barrel. Y pues que nos vamos a desayunar. Llegamos ahí como a las 9:30. Pero por falta de personal, es que de verdad que aquí hay muchos, muchos, muchos restaurantes que están necesitando personal. Están cortos de personal de trabajo. Y nos tocó esperar para que nos dieran mesa. Esperamos como 10 minutos, 15 minutos. Pero sí nos dijeron, para esperar para la comida va a ser de 45 a 50 minutos de espera. Y dijimos que pues sí, como sea, no llevábamos prisa y no íbamos a venir a hacer nada a la casa. Así que quisimos esperar y estuvimos esperando, tomando café en lo que nos llegaba la comida. Pero bien rico, muy rico, muy rico. Y el día está así nublado. Anoche sí estuvo lloviendo, sí hubo un momento donde llovió un poco fuertecito, pero pues una lluvia como otras ocasiones. Esa esfera que tiraste, levántala. Sí, están con tu papá está allá afuera. Levanta esa esfera que tiraste. Y lluvia, pero para el otro lado sí les está tocando más lluvia, más viento. Y ahorita pues ya dejó de llover, nada más que sí sigue nublado. Pero las tiendas, la mayoría de las tiendas y de los restaurantes están abiertos. Lo único que sí no fue que no hubo clases. Creo que nada más es eso. Porque las demás tiendas pues sí están abiertas. Hasta pensamos, dijimos, ¿será que Cracker Barrel está abierto o estará cerrado? Pero no, sí está todo abierto y hay gente trabajando. Pero la escuela, eso sí, no hubo clases. Ya mañana regresan a clases normales. Pues ahorita voy a sacar, miren, yo hasta metí mis bolas, yo metí mis esferas, les digo mis bolas, yo metí mis esferas porque dije, si va a estar haciendo viento y lluvia, no, las voy a meter, pero ya te las voy a sacar porque les digo que no fue la lluvia anoche, sí estuvo, por la lluvia estuvo bien, pero por el viento ya no está haciendo ni viento, chicas, así que vamos a sacarlas, ahí. Vamos a ponerlas en su lugar. Les digo que solo está nublado. Ahí las dejo. Está haciendo un poquito de viento, vean. Pero muy poquito.
Estaba haciendo más viento ayer, pero nublado, sí está nublado, nene. Mi esposa anda por acá afuera con los perritos. O sea que nublado, sí. Ahí anda afuera con los dandines. Ahí viene Dandy, ahí viene, como ya me vio. Ahí viene corriendo, ahí viene a toda velocidad, a toda velocidad. ¡Ay, ganó, ganó, ganó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ah? ¡Oh, ahí va! Y la otra viene. Veanla, ella es más despistada. Bueno, ese lo coloqué ahí. Eso también es de ahí, de Hobby Lobby. Ahí quedó. Y acá puse un poco de... La que me sobró, la puse ahí. Ahí quedó. Vean mi tiradero que tengo aquí. Sigo trabajando en playeras. De esas que me llegaron. Entonces ahora tengo... Aquí son 15. Allá son 5... 6, 6 y 15. Pues acá estoy. Trabajando, vean. Tengo que estarlo limpiando y todo. Así que aquí andamos. En estas andamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz viernesito, fin de semana. Hoy es viernes 11-11, hoy estamos a 11-11, fíjense, el número mágico. Estamos a 11 de noviembre, aquí comenzando este día, ya las gemelas se fueron a la escuela. Vean, yo ya me eché un baño para comenzar el día así bien fresca, bien como lechuga muy fresca. Es bien raro, el bus de Renatita no ha pasado. Y lo voy checando en la aplicación que hay para los buses, ver dónde viene el bus. Pero me marca que está donde... Primero me marcaba que venía, ya venía. Pero ahora me marca que está parado en un solo punto. Y es el punto donde todos los buses escolares siempre se quedan. Entonces se me hace raro que tal vez venga un bus diferente, pero cuando pasa eso me mandan mensaje de que en lugar de tal bus va a llegar este número, pero no me han mandado nada y no veo que avance y ya es tarde. Regularmente el bus aquí tiene que estar a las 8, ya son las 9 y no ha llegado ni me han mandado mensaje, así que vamos a ver. Si no, en 10-15 minutos no llega, pues puedo irla a dejar a la escuela. Pero aquí estamos listas. Ya mi esposo no fue a trabajar hoy, se quedó. Ayer no hubo clases por lo del huracán, creo que ayer les grabé un poquito, me parece. Ayer les grabé un poquito. Ya todo el día ya no les volví a grabar porque me puse a trabajar en lo de las playeras que tenía. En total fueron 22 playeras que hice ayer. Y pues ya no pude grabarles. Nada más que cociné ayer caldo de res porque ahí tenía carne. Tenía todo para hacer el caldo y como el día estaba lluvioso, pues hice un caldo, un caldito que eso rápido se hace y ahí ya lo tengo. Ya lo tengo en la estufa y ya lo puse a hervir, ya está caliente, ya puse café, chicas, y pues mi esposo no fue a trabajar y Lexi se me queda viendo así como diciendo, ¿está con quién está hablando? No quiso ir a trabajar, dijo que se quedaba hoy a descansar, según a descansar, pero anda allá afuera con lo de su proyecto. Ahí anda él, y ahorita hoy tenemos un día soleado. Caliente, no así súper caliente, pero tampoco es que esté siendo frío ni fresco ni nada así, ¿no? Está normal ahorita en la mañana, me imagino que más al rato se va a poner caliente. Pero pues en eso andamos, chicas, vamos a servirnos el cafecito. Y les digo, ayer hice mi caldo de res, ni se los mostré, pero vean, ahorita ya hirvió. Uff, ay, se empañaron. A ver, ahí regresaron ya. Vean el caldito, ahí está. Lo tuve que hervir. Y acá tengo ya el buen cafecito. Ahorita me voy a servir mi café. Sobró medio limón. Aquí lo vamos a dejar. Ahorita se lo voy a echar más rato al caldo. Porque yo creo que mi esposo se iba a almorzar. Pero yo me voy a servir café, chicas. Y me voy a servir el cafecito. Y me voy a servir mi cafecito aquí en mi taza del gingerbread. Vamos a servirnos el buen cafecito. Ahorita le voy a preguntar a mi esposo a ver si él quiere café. Pero anda allá afuera, les digo. Ay, casi me quemo. Está bien. Y pues él anda ya con su proyecto. Ya le avanzó bastante. Ayer fue a comprar más madera para continuar. Ahorita se los voy a mostrar. Porque tengo que ir a abrir también mi estudio de uñas. Quiero cambiarme mis uñas. Hoy tengo dos citas.
pero más al ratito. Así que quiero cambiarme estas uñas porque quiero grabarles un video de uñas navideñas. En mi celular tengo guardadas uñas navideñas como no tienen idea que quiero realizar, pero siempre me pasa lo mismo. Yo guardo y guardo y guardo diseños y digo, les voy a grabar este y les voy a hacer este y voy a hacer este y voy a hacer este, y al final de cuentas hago como dos o tres y todas las demás las tengo que borrar después. Pero ahí vi unas uñas tan hermosas que quiero hacerlas. Y miren la carita que me pone, vean. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Dónde está Dandy? Dandy está allá afuera, ¿verdad? Se quiso quedar allá afuera el condenado. ¿Ah? ¿Qué pasó? Vente, vente, abre para que te vayas con Dandy, vente. Vente. Córrele. Vete con Dandy, él está tomando solecito, ve allá afuera, córrele. Vean, chicas, el día amaneció. Se les digo que ya está caliente, ya se empieza a sentir ahorita. Allá está el señor sol. Y aquí están los dandinos, aquí están los dandinos. Dandy estaba sentado aquí tomando sol. Dice, ya vienes a molestarme. Ahí están sentaditos los dos. Pero sí, ya, soleado nuevamente. ¿Y no que querías ir allá afuera? ¡Ve allá afuera con Dandy! Ay, hija de tu mamá. ¿Qué pasó, muñeca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Está que quiere ir allá afuera, pero no va. Le abro, se sale, pero me meto y ella parece mantequilla, se desliza por así, por pedacitos de la puerta, se mete y brinca. Ella es bien chistosa. Pero bueno, me voy a apurar. Voy a limpiar aquí, también voy a aspirar. Ayer sí no aspiré, ayer sí terminé cansada, chicas. Y ya, mandé a dormir a todos, le di un baño a Renatita, se fue a acostar. Ya se fueron a dormir todos y me fui a acostar también. Dije ya, terminé cansada. Porque eso de estar haciendo las playeras también cansa, chicas, no crean. El diseño, estar mandando a cortar, limpiando, planchando. Ya por último mi esposo sí me estuvo ayudando a planchar. Ya se quería salir por la puerta de acá atrás. Y como mi esposo anda ahorita acarreando palos, no quiere que anden allá afuera. ¿Qué le estaba diciendo? Oh, mi esposo sí ya me ayudó ayer con las últimas playeras a plancharlas. En lo que yo seguía limpiando el vinil, él me estuvo ayudando a plancharlas. Y le digo, ay, sí, porque ya me cansé. Sí, cansé. Y luego todo el tiradero que se hace. Y terminé barriendo el cuarto, aspirando, sacando toda esa basura. Sí, sí, es bastante trabajito también eso. Y pues sí, ya terminé cansada. Y dije, ay, no, yo ya no aspiro, ya me voy a acostar. Y me fui a acostar, dormí muy rico. Y pues hoy a comenzar el día. Me quería poner rímel, pero no, chicas, no me voy a poner rímel porque quiero ponerme mis pestañas. Entonces me las quiero poner hoy en la tarde, que tengo tarde libre, o el domingo. Estoy indecisa cuál de esos dos días, pero a ver qué decido ahorita. Si me pongo rímel, me las pongo entonces el domingo. Pero si no, pero quiero hacerme mis uñas también. Y lo de las pestañas sí me quita mucho tiempo. Entonces yo creo que me voy a ir primero por las uñas y después por las pestañas. Así que vamos a comenzar. Les agradezco que pasen aquí al canal. Gracias por acompañarme, muchas gracias por sus comentarios. Ya saben que yo me atraso, pero les agradezco de todo corazón sus bellos comentarios. Les agradezco que estén aquí, les agradezco que me vayan a apoyar en mi página de Facebook, en mi página de Instagram. También les cuento, el 10 de diciembre voy a estar dando un curso básico en el área de Orlando, Kissimmee, Florida, toda esa zona de por ahí. Voy a estar dando un curso el 10 de diciembre para las chicas. Si hay alguien de aquí que me vea de esa zona, pues vamos a estar en esa área el 10 de diciembre dando un curso básico. Andaremos por allá, chicas, y pues ustedes también se van a ir conmigo. Así que vamos a comenzar este hermoso y bendecido día 11-11. Oye, miren, dejen mostrarles aquí. Me llegaron estos geles. Tengo que hacerles video de estos geles. Me super mega encantaron. Están hermosos, hermosos, chicas. Vean este color. Qué hermoso está. Yo no tengo ese color. Este otro, el morado. No, de verdad que me super encantaron estos colores cuando los vi. Dije, wow, qué hermoso. Este pareciera un azulito, pero es gris, chicas. Es un grisecito.
Se llama Grey Sky. Están muy hermosos los tonos, la verdad. Muy, 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 muy bellos. Me súper encantaron. Y miren, mis hijas. Porque aquí ellas se encargan de cambiarle el número, ¿eh? Háganme cuenta que yo ni me acuerdo. Entre las gemelas y Scarlett se encargan de cambiarle ahí la numeración. Faltan 45 días para Navidad, pero como este dado no tiene el 5, ellas quisieron ponerlo así. Pues dice, por lo menos que parezca un 5. Y le digo, está bien, ustedes no se preocupen, pónganlo así. Y lo dejaron así. Pero sí tengo que grabarles video de estos geles también. No he puesto esto, a ver si lo pongo hoy. Porque ya quiero ponerlo. Quiero poner el de nacimiento, yo creo que ahí. Mañana se va esa caja, así que ahí vamos. Voy a limpiar, voy a limpiar. Ando aquí ya limpiando, chicas. Y también ya llamé para... Ya se nubló, vean. Miren allá afuera cómo está nublado. Una parte y otra parte está... limpio el cielo. Estoy limpiando aquí, pero... Ay, del lado que se están sucios los vidrios es de allá afuera. Quería poner... El... De esos que compré para las ventanas aquí. Pero, pues es que no se van a ver. Eso es lo que estoy viendo, que no se van a ver como sea. Entonces no sé en dónde ponerlo. Entonces no sé en dónde ponerlo para que sí se vea. En una parte está soleada y una parte está nublada. Está bien loco el clima. Está muy loco. Sí, no se va a ver, chicas. Aunque yo lo pongo en esta ventana, pues... No sé. No se verá. Pero ahorita vamos a ver qué decidimos. Vean, ya limpié por dentro. Y este es el que les digo que quisiera poner aquí. ¿Creen que se vea o no se vea? O sea, como siempre tengo la persiana abajo. Entonces... Siento que no se va a ver. Es más probable que abra la persiana. Ahí va mi esposo. Les digo que él sigue trabajando con su proyecto. Ay. Miren, estas. Las otras, espero que quieran salir. Estas siempre las tengo así. Entonces no se va a ver. Es más probable que la persiana de la cocina, si la levanto. A veces si la levanto. Y lo ponga yo aquí. Es mucho mejor. Porque sí, aquí sí es así. La levanto a veces. Y así se ve. Entonces lo voy a poner mejor ahí. Déjenme limpiar esta ventana y lo ponemos ahí. Vean, a ver si pueden apreciarlo. Porque como está a contraluz... Pero miren, ¿ven? Así quedaría. Y ese sí, esa persiana sí la abro, así que eso sí se puede ver. Me gustó, está bien ahí como quedó. Está bien así. Así ya quedó esa. Quedó listo. Voy a acomodar mis trastes limpios ahorita también y pues a seguir limpiando. Eso estaba haciendo, limpiando la mesa. Voy a seguir. Y pues ese quedó bien ahí, me gustó. Y miren, no les había mostrado, pero acá ya puse las agarraderas, que son muñecos de nieve. Las puse ayer también. Me gustaron. Como que quiero un poquito así para que luzca. Ahí. Recuerden que los links de las cosas que yo compro en Amazon se los dejo en la cajita de información. Ahí lo pueden encontrar. Pero me gustó mucho, mucho, mucho cómo se ve. ¿Qué pasa, muñeca? ¿Qué quiere esa muñeca? ¿Qué quiere esa muñeca? ¿Qué quiere esa muñeca? ¿Qué quiere esa muñeca? Canta, baila. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Les voy a mostrar cómo va el proyecto de mi esposo. Vea. Mira. Ya casi tiene armado el armazón. ¡Ay!
Ahí es donde va a estar la puerta. Y por acá tiene la madera, el playbook que le llaman. Miren, vean, sigo forrando mis cajas. Este papel me encantó. Miren qué bonito. Muy, muy bonito. Lo pueden encontrar en la tienda de Dollar Tree. Ahí lo van a encontrar. Está muy bonito. Bien. A mí me encantó, chicas. Sigo con mis cajas. Y miren, acá ya puse unas. El bus de Scarlett nunca pasó. Y pues como hay que recogerla a la una porque se va a terapia, dice mi esposo, pues ya para qué la llevamos. Así que ya no la llevamos. Ay, ya no la llevamos. Así quedó aquí. Ahí y ya nada más unos chiquitos aquí enfrente y listo. Me gustaron. Esa es de las cajas de Amazon que me llegó, así que ahí va quedando. Vean, chicas, estas cortinas que son las que me hizo mi mamá, ¿se acuerdan? Las que vieron ese video que mi mamá me las mandó, me las hizo para mí, me las mandó. Estas sí las voy a poner en los cuartos. Porque en los cuartos no pongo decoración navideña, entonces lo único que voy a poner son las cortinas. Ahorita las saqué para cambiar cortinas, ya que estoy lavando, ya eché a secar, ya eché a lavar otra vez. Y bueno, ando haciendo de todo un poco, aprovechando la mañana. Así que ahorita voy a cambiar cortinas, voy a poner estas cortinas, a sacar las otras para lavarlas y guardarlas. Así que en esto andamos. Aquí tengo mis cortinas y ahorita las vamos a cambiar. Ya las cortinas de aquí de la sala... Fíjense que yo las ordené, pero me sale que van a llegar hasta el 16 de noviembre. Así que las cortinas que voy a poner ahí, pues por ahora van a esperar. Miren, qué bonito quedó. Me encanta cómo se ve. Miren, oigan a Dandy. Es la cobija que dejé acá. Los cojines ya los había acomodado y ya Dandy me los desacomodó. Pero ya encargué las fundas y me tienen que llegar junto con las cortinas. Así que pronto me llegarán. Pero me gusta cómo quedó. Iba a aspirar ahorita, pero mi aspiradora se quedó sin carga. Así que la puse a cargar. Nada más pude aspirar este pasillo. Y me falta todo lo demás. Así que puse a cargarle. Voy a esperar a que termine de cargarse. Me gustó mucho también los cuadros en tono oro, cómo quedaron. Nos gustó porque a mi esposo también le gustó. Nos gustó cómo quedó. Falta la bota de Lexi, pero me gusta cómo quedó. Me gusta. Vean, está haciendo algo de viento. ¡Ay, mis esferas! Mi esposo sigue con su proyecto acá, su casita. Ya le está poniendo el playwood arriba. Y avanzó bastante. Déjenme poner este ángulo para que vean. ¡Ay! Vean. ¿La puerta la dejaste en medio al final? ¿Sí? Sí. Te dije, ¿la quieres allá o acá? No, sí, en medio está bien. ¿Te quedó bien? Fíjate que se mira bien la puerta hasta eso. El cable, ¿verdad? Voy a servirme caldo para comer. Yo no sé, mi esposo anda bien entretenido en su proyecto. Ni hambre ha tenido. Pero yo sí ya tengo hambre. Así que vean, el caldito está caliente. Y ahorita lo puse a hervir nuevamente. Y ahorita voy a servirme porque yo sí ya tengo hambre. Ya tengo hambre. Mi café sí me lo terminé. Vean. Pero voy a apagar esto. No sé, mi esposo, que les voy a venir a comer. Pero yo sí ya tengo hambre, así que a comer. Ya les subí video al canal de vlog, chicas, ya les subí video. Y es que cuando no tengo así mucho trabajo en la cuestión de las uñas, pues puedo subirles video temprano, pero o puedo subirles video, no me atraso, pero cuando tengo trabajo, pues ahí es donde me vengo a atrasar. Esto está muy rico, esto se ve muy rico.
Y le puse mucha zanahoria porque me gusta la zanahoria. Las papas son las que le gustan a mis hijas. La yuca para mi esposo. Lo que no tenía era calabaza, así que calabaza no le eché. Ay, qué rico. Vamos a echarle este limoncito. Y me puse a limpiar, me puse a sacudir las persianas, a lavar, a doblar. ¿Qué pasa? Que ya no me pudiera quitar las uñas, ¿ven? La mañana se va rápido. Chile. Un poquito porque no quiero mucho chile. Bien. Qué rico. Se me hace agua la boca. Así que vamos a comer. Provechito. Listo, chicas. Ya me hice el chongazo porque ya mi clienta me llamó que ya viene. Va a llegar un poco más temprano. Y está bien, pues yo la atiendo más temprano, total. Así que vámonos para allá. Me llevo mis imanes porque voy a empezar a implementar las medidas con los imanes para ponerle ya los precios como fijos, se puede decir. Así que mis clientas puedan verlos. Y listo. Me siento más cómoda trabajando con el cabello agarrado, ya bien desayunada, almorzada. Ya está calor medio porque tomé más cafecito y el caldo. Pero pues listo, vámonos a trabajar. Vean, ya le está poniendo el techo. El plástico que lleva, después lleva los shingles. Miren mi esfera hasta donde anda. Y ya salieron esos también. Nada más abro la puerta y corriendo, corriendo. Acá está la otra esfera. Y ya atendí a mi primera clienta. Y ya saben que yo desconecto todo. No los voy a marear. Yo desconecto todo cuando... Mi bota está acá, escondida, pero es que ahí tenía yo un tornillo y ahí fue que la puse. Pero después la voy a poner acá con una tachuela para que se vea, porque no la quiero escondida. Ya atendí a mi clienta, mi primera clienta. Ah, esos que los iba a ocupar. Es que le apliqué gel en color vino. Y yo siempre les bajo 3-4 para que ellas escojan la tonalidad más parecida a la foto que me traen. Así que, en lo que estaba yo esperando a mi clienta, estaba yo pensando. Vean, este la pinté de dorado. Ahora ando con el dorado todo lo que da. Me falta pintar las otras tablitas, pero así ya la pinté. Estaba yo pensando, en lo que estaba esperando a mi clienta, estaba yo ahí sentada pensando que este de aquí... Este mueblecito lo voy a arrimar más para acá. Como si tengo espacio, al quitar esa tabla que me llegaba por acá, pues ya también tengo más espacio. Mi mesa ya se acomodó. O sea, como que ya todo quedó en su punto. Me gustó cómo quedó acomodado. La verdad, me encantó, me encantó. Siento que quedó mucho mejor. Me gustó. Así que este todavía lo puedo arrimar un poquito más para acá. Como por aquí, más o menos. Arrimarlo más para acá. Para esa cajonera que tengo en esa esquina, ponerla ahí. Eso es lo que yo estaba pensando. Digo, sí, me va a quedar mucho mejor de esa forma. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita. Esta botella de vino, no recuerdo si se los mencioné, pero una de mis clientas me la trajo de regalo. Vean. Y no me la he llevado para allá. Tengo que meterla en el refrigerador. Me la trajo y luego con ella sí, nos echamos nuestra copita en lo que estamos aquí haciéndole sus uñas. Y me la trajo, me dijo que está muy rica para probarla y pues tengo que meterla ahí para que se enfríe.